Hola amigos, bienvenidos a este su canal Jessica Domínguez TV. Recuerden de suscribirse, es muy fácil de hacerlo. Haga solamente clic para mantenerse informados acerca de las leyes de migración. En esta ocasión platico con todo papá y con toda mamá que nos ha escrito acerca de cómo prepararse con una carta para dejar sus niños en custodia de una persona de confianza. Primero, quiero recordarles la importancia de que si acuden a una agencia comunitaria, sea una agencia comunitaria que tenga abogados que puedan ayudarle, porque ustedes necesitan abogados que sean expertos en las leyes familiares para asegurarse que las cartas que preparen sean cartas que contengan toda información acerca de la custodia de sus niños. Recuerden, en esta carta de custodia, ustedes no estarían abandonando sus derechos como padres, solamente estarían dando directivas o pasos a seguir en caso de que ustedes vayan a ser detenidos para que sus niños puedan ser recogidos de la escuela, para que se puedan tomar decisiones financieras, educativas y médicas acerca de estos niños. El Centro de Recursos Legales del Inmigrante ha ofrecido, ha compartido una carta de ejemplo con todos nosotros. La carta que sea preparada para ustedes debe incluir la siguiente información: el nombre de sus niños menores, la fecha de nacimiento de los niños menores de edad, nombre del adulto que está dando la autorización, la dirección, la relación que existe entre la persona que cuidará del menor y ustedes, la persona que está dando la autorización, la fecha de nacimiento del padre, y el número de un documento que identifique al papá o a la mamá que está dando estas directivas y que está firmando la carta. Recuerden, cada caso es diferente, cada familia tiene una situación diferente y por eso es importante que acuda a una agencia comunitaria que tenga abogados trabajando para ellos, para que usted pueda hacer todas las preguntas que son pertinentes en el caso específico de usted para que tenga un buen plan familiar para su familia. Gracias por acompañarnos y aquí los veo la próxima. Esperen, esperen, por favor, un momentito. ¿Sabía usted que también me puede encontrar en Instagram bajo Abogada Latina? Si no lo sabía, pues ahora ya lo sabe. Haga clic, deme un follow y acompáñeme en esta jornada que es para mí mi vocación en la vida.